cuando ingreso a la casa, subo las escaleras, me encuentro con una persona posesa. O sea, no tenía yo ni mucho que había yo comenzado y luego luego me encontré con un caso de posesión. Amigos de Historias de Miedo, en esta nueva temporada, después de 11 años, que comenzamos a hacer no solo programas donde usted colabora contándonos sus historias, sino vamos a aprovechar ese cúmulo de información, ese cúmulo de experiencias en los diferentes casos para poderle compartir a usted situaciones que en específico nos dejen no solo un aprendizaje, sino más allá de ello, una situación que nos apremie dentro del contexto de los fenómenos paranormales. Gracias por estar con nosotros en una transmisión más. Soy, y con el gusto de siempre, César René Morales. El poder saludarles, la verdad que es una situación muy gustosa. Y sobre todo en este onceavo año de Historias de Miedo y ahora como podcast también. Le recordamos que usted nos puede ver por las diferentes plataformas de redes sociales y también comenzar a escuchar los podcasts en la plataforma de Spotify. Búsquenos usted como Historias de Miedo con la Rana y los Misterios del Mundo y bueno, pues en los diferentes canales a los que podemos llegar. Gracias de verdad por estar con nosotros en este momento y bueno, pues me voy a permitir a saludar a un personaje dentro del contexto del programa de Historias de Miedo. Muchos de ustedes lo conocen, sin embargo, hay mucho auditorio nuevo que seguramente se pregunta quién es. En tiempo pasado, en diferentes entrevistas y en algunas ocasiones he hecho mención de un amigo chamán. Y cuando usted me ha preguntado, bueno, ¿y él quién es? Pues nada más y nada menos que Daniel Montero. Así que lo saludo. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás, amigo? Pues muy, muy contento de estar nuevamente en una sección más acompañándote, tratando de, pues de contribuir y aportar un poco a tu comunidad. Entonces, o sea, súper contento de estar aquí nuevamente. En esta ocasión, el arrancar esta nueva sección de podcast tiene diferentes funciones, pero vamos a arrancar desde el principio. Y tal vez algo que no hemos compartido, porque siempre hemos abordado los contextos ya de manera llena, pero no hemos reculado y yo creo que sería bueno hacerlo en este instante. Daniel Monter, ¿cuántos años de chamán tienes? Pues este año, fíjate que este año es el sexto año consecutivo que realizo un Xochitlali en la cueva de Totomochapa. Entonces, realizando rituales, este año acabo de cumplir 6 años. Sin embargo, la preparación que tiene uno, o la preparación que he tenido yo, pues ha sido a través de mucho tiempo, prácticamente desde mi infancia. La gran particularidad es que crecí en una familia donde, pues, mi abuelita es curandera, todavía vive. Mi abuelito, pues, como que hacía más de todo, era como brujo, ya falleció. Y pues los papás de mi abuelo, pues también estaban dentro de toda esta línea. Ellos eran lo que la gente ahorita conoce como chamanes. Antes se les conocía como tipo magos o algo así, ¿no? Que podían realizar más cosas, muy, muy increíbles, muy fantásticas. Entonces, cuando uno crece en una familia como eso, pues, o sea, lo que a algunas personas les cuesta de repente aceptar, entender, pues para uno es más completamente normal, ¿no? Por lo mismo de que lo vives. Entonces, es importante mencionar, dentro de la genealogía de las personas viene la facultad para poder tener las habilidades dentro de lo que es ser chamán. Sí, la genealogía definitivamente tiene mucho que ver dentro de todo esto, ¿no? Acá el gran detalle es que el pueblo mexicano tiene bastante genealogía. O sea, algo muy particular del pueblo mexicano es que cuando los españoles llegan acá y realizan todo esto que tiene que ver con la conquista, ellos en unos códices, que todavía andan por ahí, comienzan a capturar aquellas cosas que comenzaron a investigar acerca del pueblo mexicano. Dentro de ello hicieron ciertas plasmaciones donde ponen que existían muchas personas. De hecho, hay un libro donde especifican hasta 40 tipos de habilidades que tenían varias personas dentro del pueblo mexicano, y estas habilidades tenían, pues, funciones peculiares, ¿no?
Entonces, hay una situación importante. Digámoslo así, tú naces con sangre para estos aspectos de lo espiritual y después, obviamente, por genealogía, entiendes, comprendes que tu linaje te permite tener ciertas habilidades dentro de esta situación y de ahí, una palabra que yo aprendí contigo, que es el sincretismo, digamos que termina por converger una situación que en particular a ti te llama la atención y te conlleva, pues, al adentrarte en esta facultad que tienes ya como curandero, como chamán, como manejador de las artes místicas y energéticas? Sí. Esto tiene mucho que ver. Hay muchas personas que van a tener un principio dentro de su genealogía que va a orillarlos o que los va a motivar a buscar ciertas cosas, ciertas preguntas, cierta información correspondiente a todo este mundo. Sin embargo, una vez que te enfrentas a este mundo, te das cuenta de que afuera existe un gran vacío de información. O sea, si tú buscas ciertos libros, cierta información como tal, no hay algo que ya esté completamente peladito y que te lo comas. O sea, te enfrentas con un gran vacío y tienes que comenzar a explorar y, pues, obviamente a experimentar todo lo que es, pues, este mundo. Oye, Daniel, y yo te pregunto, ¿esta situación se te da en particular por algo, por alguna situación, por algún detalle, o simplemente fue algo que estuvo llamando a tu puerta hasta que lo dejaste entrar? Es algo que ahí está desde el principio con muchas personas. O sea, no nada más conmigo, sino con muchas personas. Conmigo sí fue algo, pues, desde chico. Obviamente soy una persona peculiar, un poco extraña. Nací con una capacidad que se llama daltonismo. Entonces, no percibo los colores igual que todas las demás personas, sino que tengo problemas para distinguir ciertos colores. Obviamente esto me ha facilitado bastante ver cosas que personas no lo van a poder ver, pero que posiblemente a lo mejor lo pueden percibir. Esto, en compañía de, obviamente, las habilidades que por la genealogía mi familia me heredó, pues fue toda una bomba, ¿no? O sea, ahí estaba tocando y tocando y tocando hasta que llegó el momento de comenzar a procesar y aceptar. Empiezas un proceso de aprendizaje previo a entender que vas a dedicar tu vida a trabajar cuestiones espirituales de personas en diferentes niveles. Y esta situación, ¿cómo la sopesas? ¿Por qué? Y les platico. Hay un mito, una leyenda urbana sobre las personas que son chamanes, que son brujos, que practican la magia. Y es algo, como lo dice Daniel, que no aparece en los libros. Y aquí tengo que puntualizar que, desgraciadamente, y lo tenemos que aceptar, y no sé cuál sea tu pensar en este aspecto, Daniel, pero yo pienso y considero que la información o el vasto conocimiento que hay afuera no es para todos. ¿Por qué lo digo? Si nos pudiéramos remontar al ocultismo, entenderíamos que hay muchas cosas que se tienen que procesar de una manera que estoy seguro que no todas las personas lo podrían trabajar y digerir de la manera como lo es. Aquí estamos hablando de que tú participas de cuestiones místicas, mágicas, cuestiones energéticas. Para empezar, son principios que se tienen que aceptar. Luego, aparte de eso, entender que existen leyes universales que tú tienes que, de alguna u otra manera, traducir y crear tu propia cosmovisión. En el momento en el que estas leyes universales empiezan a aparecer en tu vida, porque tú ya te vas a dedicar a la chamanería, que tú ya te vas a dedicar a las cuestiones de la brujería, en este caso, que vas a trabajar las cuestiones energéticas y que empiezas a comprender que tú vas a ser un personaje que en particular pueda mover situaciones en las personas, en los seres humanos, y que entiendes que te vas a meter en lo desconocido. Ese proceso y todo esto que te digo, ¿cómo lo recibe Daniel? ¿Cómo empieza ese proceso para entender todo esto? Es un proceso hasta cierto punto un poco complicado, porque así como lo acabas de resumir, uno no lo percibe de esa manera. O sea, al principio tú tienes ciertas habilidades y tienes dudas. ¿Dudas? ¿Cuál es tu primera duda? Externarlo. O sea, compartir que ves cosas, que escuchas cosas, que sientes cosas, y sobre todo por el miedo a la aceptación y al qué dirán.
Y el primer miedo o la primera limitación es con la misma familia. Yo vengo de una cuna por parte de la familia de mi papá, donde son muy católicos. Entonces, obviamente, yeah, manifestar o compartir este tipo de situaciones, uh-huh, pues inmediatamente mi parte consciente va a decir, voy a ser rechazado, me van a llevar al psicólogo, me voy a encerrar o algo así. Entonces, es un poco complicado el principio. Y sobre todo complicado porque no le digo a mi abuelita directamente, no le digo a mi mamá. Obviamente, si lo hubiera yo hecho antes, a lo mejor mi abuelita, mis abuelitos me hubieran asesorado antes. Porque te estoy hablando de que yo comencé con el proceso de despertar por ahí de los 13, 14 años. Uh-huh. Que es algo que dentro de las tradiciones mexicanas es lo que tenían considerado. Uh-huh. Que son 13 años donde los niños comienzan a despertar habilidades, y si el niño después de los 13 años continúa con las habilidades, significa que esas habilidades se le van a quedar. Eran los que iban a comenzar a tener una preparación para desarrollar la habilidad que le tocó, porque cabe mencionar que existen muchas habilidades, uh-huh, en el pueblo mexicano. Oye, aparte de habilidades, también entendamos, amigos, que aparte de esas habilidades o de esas facultades o de esos dones, también tenemos que entender que hay mucho tipo de personas, las personas que pueden ser factibles a una adherencia energética, las personas que pueden ser factibles a transmutar energías, las personas que pueden ser factibles para trasladar esas energías, y parecieran contextos a lo mejor pues con una gran incógnita, pero son tan simples de comprender una vez que se involucra uno en este rollo, en este proceso de investigación, y sobre todo lo que a ti te pasó, ¿no? Desde los 13 años, que eso es una realidad. Por eso es que los niños hasta antes de cierta edad tienen abierto el tercer ojo y tienen estas facultades. Luego en la adolescencia se les vuelve a presentar con la finalidad de que acepten esta situación o definitivamente desaparezca. Y bueno, pues esa, son habilidades del ser humano que dentro del sincretismo diferentes personas alrededor del mundo lo van a presenciar de manera distinta. Aquí son chamanes, en otro lado les llaman de otra manera. Pero bueno, cerrando esta parte, Daniel, en tu proceso de aprendizaje, si nosotros nos remontáramos a aquellos años cuando tú empiezas a trabajar estas cuestiones energéticas, y te pido que venga a tu mente la primer situación de impacto, lo primero que tú experimentaste dentro del aprendizaje, ¿a qué nos podríamos referir? ¿La primera de impacto? Sí, la primera situación de impacto que viviste, okay, ya como chamán. Mira, te voy a platicar un poquito de esto para que entiendas un poco. Haz de cuenta que ya tenía yo como entre 18 y 19 años. Entonces, mi abuelo todavía me daba ciertas instrucciones. Me tenía todavía con cierto aprendizaje. Y tenía yo una persona que se encontraba en la Ciudad de México, que él era chamán, y me platicaba muchas cosas, me daba cierta preparación. Uh-huh. Entonces, mi abuelo sí era como que un poco rígido en la corriente en que nosotros nos íbamos a desempeñar, y me decía que tenía yo cierta limitación, como que no tenía yo que hacer ciertas cosas, por eso existían corrientes, ramas y todo eso. Uh-huh. Entonces, dentro de toda esta preparación, yo comienzo a atender personas, y comienzo a poner en práctica todo lo que había yo recibido de aprendizaje. Todo me iba muy bien, todo iba pues yo sentía que de una forma muy excelente iba yo despertando lo que es la clariaudiencia. Podía yo escuchar a ciertos espíritus de las personas. Uh-huh. Y entonces, sin necesidad de utilizar la habilidad de la mediunidad, que un espíritu pudiera entrar dentro de mí, yo nada más podía yo escucharlo. Entonces platicaba yo con las personas y les comunicaba yo ciertos mensajes que los espíritus que ellos traían, pues les querían dar. Entonces eso resultó bastante bien. Les decía yo cosas muy claves, cosas muy directas, y pues obviamente la gente quedaba muy contenta. Dentro de todo esto, rápidamente comencé a tener más personas que buscaban mi ayuda y todo eso. Y dentro de esta ayuda, una vez me marcan en la noche que necesitaban que me presentara yo. Era una persona conocida, un conocido muy allegado a mí. Uh-huh. Yo le digo, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Y me dice, no, pues no te puedo explicar, pero necesito que vengas. Entonces tomo mis cosas, donde guardo lo que voy a ocupar para limpiar, y me voy. Casualmente estaba yo unas cuadras. Llego y eran casi como entre la 1 y 2 de la mañana que llegó a esta situación.
Entonces le pregunto que qué estaba pasando y me dice, no te puedo decir, mejor entra y velo. Entonces cuando ingreso a la casa, subo las escaleras, me encuentro con una persona posesa. O sea, no tenía yo ni mucho que había yo comenzado y luego me encontré con un caso de posesión. ¿Cómo describes esa posesión? De los niveles altos. ¿Cómo en ese momento, qué te encontraste en ese momento? ¿Una persona en qué condiciones? Una persona que estaba tirada. Cuando voy yo a querer auxiliarlo para ver cómo está, abre los ojos y lo primero que veo son unos ojos completamente negros, ¿no? Unos ojos completamente negros y una sonrisa súper macabra, ¿no? Como de que te veo y creo que nos vamos a divertir un ratito, ¿no? Entonces me encuentro con eso, inmediatamente salgo corriendo por mis cosas. Tomo, en ese tiempo tenía yo una loción de rosas blancas. Comienzo a regar un poco para, o sea, fue intuitivamente, o sea, nada más comencé a reaccionar a como mi conciencia me iba diciendo, ¿no? No tenía yo como tal una preparación para ese tipo de eventualidad. No me habían preparado exactamente para eso, sino para otro tipo de cosas, ¿no? Armonizar un poco más el cuerpo de las personas, mediar un poco entre los espíritus, pero no exactamente hasta esa, pues ese caso tan invasivo de un espíritu sobre una persona, ¿no? Entonces ya me enfrento con eso y veo que la reacción del agua con rosas era casi como en las películas, el agua bendita. A este individuo le aterraba ese olor y esa sensación en su cuerpo. Entonces se comienza a correr en una esquina y comienza a querer huir. Yo para esto me acerco y intento decir unas oraciones. Para eso no rezaba yo a como comúnmente se reza, sino que había ciertas conjuraciones que nos enseñaron. Y comienzo yo con estas conjuraciones. La persona comienza a reaccionar ante esto y ella intenta huir. Pero para esto, o sea, yo me subo encima de la persona. Para ese entonces, pesaba yo alrededor de 80 kilos. Me mantenía yo mejor en forma. Tenía yo un gimnasio. Entonces, pues estaba yo muy bien. La persona me levantaba sin ninguna dificultad. Los otros familiares intentaban retenerlo y no se podía. No se podía. Para ello yo les digo que ya me dejaran solo con él, que ellos se alejaran un poco. Entonces yo me quedo con esta persona, comienzo a seguir con las conjuraciones, ocupo el tetragramatrón de plata que por lo general siempre traigo, se lo coloco en la frente y es como esta persona comienza a reaccionar y se comienza como a espasmar. En ese tiempo pues yo no sabía exactamente qué es lo que estaba pasando, ¿no? La persona comienza a caer inconsciente. Se queda ahí tirado. Comenzamos a reaccionarlo, ¿no? A hacer que esta persona reaccione para ver si se encontraba bien. Le pasamos un poco de alcohol, recobra la conciencia y le preguntamos que si sabe lo que había pasado. Pues no se acordaba. Simplemente dice, y te voy a decir lo que me platicaron ellos, dice que, bien chistoso, que iba pasando por una cantina, amigo, que este hombre iba pasando por una cantina y que de repente sintió como algo se le montó. Como algo se le montó y se empezó a comenzar a sentir súper incómodo. Entonces de eso, pues empezó como que se disoció, se perdió. Hasta que pudo regresar a su casa, obviamente ya regresó tarde y pues ya, o sea, cuando llegó, pues esa cosa entró. Daniel, esa primera vez, esa ocasión en la que tú te tienes que envalentonar, y llamémosle envalentonar a el hecho de tener el conocimiento suficiente para adentrarte en un mundo desconocido, con la sapiencia de que lo poco mucho que ya habías adquirido como conocimiento te iba a permitir abordar la situación, entrar y salir. ¿Por qué? Porque obviamente hablar de involucrarte con lo desconocido es un volado en el aire, ¿no? Es un volado en el aire porque en todo momento, a pesar de que tiene todo sentido esta situación y lo que les platiqué en minutos atrás, que les decía que hay personas que pueden ser factibles para adherencias, personas que pueden ser factibles para transmutar, otras tantas para transportar, esto proviene ya del estudio, proviene ya de la investigación, esto que yo les estoy platicando. Y Daniel, que lo experimenta en esa ocasión, pues bueno, sale de esta situación porque tenía
tenías el conocimiento para poderlo trabajar, ¿no? O sea, digamos, fue una adherencia que le provocó una manifestación de posesión. Sí. Tú intervienes y la persona de alguna u otra manera, sana, o en el sentido, o en el buen sentido de la palabra, regresa a la normalidad. Daniel, empiezan a pasar los días, los meses, las semanas, empiezas a trabajar las cuestiones espirituales. En algún momento yo tengo una experiencia de haber estado con él. A mí me llamó mucho la atención, a mí se me hizo algo impactante un día que vi que utilizaste, que aquí vienen, vuelvo a retomar la palabra del sincretismo, una técnica del Tai Chi, ¿cómo se llama? El movimiento de las manos que haces, como... ¿Tai Chi? El Tai Chi. Ajá, exacto. Y por primera vez ahí me toca ver en algo inexplicable como él, en las facultades que tiene, es como si él adentrara sus manos al estómago de una persona, que yo dije, ¿cómo hizo eso? ¿No? ¿Cómo entraron sus manos? Realmente es una situación de situaciones energéticas a las que él tal vez está acostumbrado ya. Haces esta situación. En este proceso, ¿cómo se mezclan diferentes cosas con un mismo fin? ¿Cómo se mezclan? El desconocimiento o la falta de información que tiene una corriente e incluso una persona, que uh-huh. en este caso podrían ser mis maestros o mis guías, me lleva a querer comprender más. Haz de cuenta que lo que me enseñaron ciertas personas, incluso mi propia familia, llega un momento donde me es insuficiente. Yo me enfrento a esta primera situación, voy directamente con la persona más cercana, que en este caso era mi abuelo, le platico y recibo un regaño. Me dice que nosotros no nos tendríamos que meter en ese tipo de situaciones. Uh-huh. Que somos de un linaje y de una corriente diferente, y que eso es para otra situación. Yo no me quedo satisfecho con esto, entonces me alejo un poco y comienzo a buscar respuestas en otros lados. Comienzo a estudiar, comienzo a investigar más cosas, trato de encontrarle no solamente lo que en este caso mis mentores o maestros me dan, sino que trato de encontrarle más lógica, más comprensión, más razón, para que eso sea suficiente para mí. Uh-huh. Y que en este caso yo pueda explicarle a las personas qué es lo que está sucediendo. Si es comprensible para mí, puede ser más comprensible para las demás personas. Entonces emprendo un viaje de uh-huh. bastante conocimiento por muchas corrientes, personas, ciudades, para poder como que sincretizarlo, unirlo, y que esto me pueda dar más satisfacción a mí para poder ayudar a más personas, pero sobre todo con la comprensión. Como no lo encuentro en una sola persona, comienzo a buscar por varios pueblos okay. indígenas, por varias, incluso hasta corrientes mágicas. Me pongo a estudiar ocultismo, la mayoría de corrientes uh-huh. mágicas que existen, con muchas personas que están dentro de las corrientes mágicas. Y terminas creando una cosmovisión. Sí, sí. Una que al final ya está más o menos creada, porque las corrientes mágicas ya tienen un principio, tienen uh-huh. Muchos pioneros que son muy buenos. Sin embargo, hay cositas que van dejando. Entonces trato de recopilar lo mejor que veo de cada corriente. ¿Lo extraes? Dentro de todo esto me voy hasta la parte del oriente, que es con los chinos y todos ellos, que ellos son unos súper grandes maestros en el movimiento de energía. Okay. Y que ellos también tienen su corriente, obviamente, mágica, que para ellos era el taoísmo. Entonces comienzo a practicar Tai Chi, comienzo a comprender cómo es este manejo de energía, cómo es que esta combinación entre respiración y movimiento crea un estado en la persona, crea un estado en mí, que puede crear un estado alterado donde puedo comenzar a manipular energía mía, la de mi entorno e incluso la de una persona. Entonces comienzo a sincretizar todo eso y lo llevo a la práctica. Sigo estudiando, sigo conociendo más cosas y me doy cuenta o encuentro en algunos textos de que en el pueblo mexicano ya existía todo esto. Oye, Daniel, hay un cúmulo de leyes universales, y por leyes universales vámonos a las cosas con sentido común, a las cosas del principio de razón suficiente que no podemos dejar de lado. Esta situación del principio de razón suficiente, en algún momento yo lo escucho con Daniel, me pongo a leer un poco acerca de eso y me doy cuenta que es la mejor interpretación, o la más simple, de todo lo que se convierte en una casualidad, causalidad,
y parte de nuestro entorno que nos permite generar una cosmovisión y, como siempre lo he dicho, ¿no? Y parte de algo que también hemos trabajado y que hemos platicado mucho en el programa, al ser humano se le hace más fácil aceptar que pensar. Basado en esto, cuando empiezas a adentrarte en los casos, cuando llega esa parte de que empiezas a trabajar las cuestiones energéticas y no empiezas no nada más a ver cuestiones de posesiones, ya te adentras en situaciones de brujería, en donde empiezas a ver cuestiones donde hay personas que ocupan la maldad, hay personas que no tienen escrúpulos, que no tienen sentimientos y todo este rollo. En algún momento de todo este estudio, de todo esto que tú has trabajado, Daniel, en algún momento has tenido miedo, en algún momento has tenido ganas de decir, ya no continúo. Eso me pasó posiblemente al principio. Al principio, y todo por, obviamente, la ignorancia que tenía con respecto al mundo en que me estaba yo metiendo. Ok. Eso posiblemente me pasó al principio, porque después de un enfrentamiento con ciertos espíritus, hay ciertos pensamientos repetitivos que te vienen a la mente, ciertos cuestionamientos, y si pasa esto, si pasa lo otro. O sea, ciertos espíritus en la corriente, por ejemplo, católica. Cuando comienzas a estudiar un poco acerca del exorcismo católico y todo el rito que tienen ellos acerca de todos estos espíritus, a ellos, a unos espíritus les llaman los señores del pensamiento. ¿Sí? Ellos son maestros en acercarse a las personas y ocupar aquellos miedos, aquellas inseguridades, aquellas tristezas. Entonces ellos se acercan y estimulan, tocan. Entonces, yo después de tener un enfrentamiento como ese, un encuentro como ese, comienzan a tocar esas fibras sensibles del miedo, de la inseguridad. Pero, como también en los mismos libros de esa corriente dicen, o sea, la única manera de vencer todo eso es con los señores de la llama o con los señores de la voluntad, que en este caso es tu propia voluntad, tu propia seguridad, tu propia conciencia, o sea, tu propia confianza, despertar esa parte de ti que va a venir a romper todos los límites. Una vez que esta llama se enciende, ya casi no existe como tal un miedo o una limitación hacia esa parte desconocida. Vamos a hacer una pequeña pausa, señores. Regresamos aún y más en Historias de Miedo, en esta ocasión, el podcast. Historias de Miedo. Bien, señores, estamos de regreso y muy interesante todo esto que platicas, Daniel. Es importante que usted que nos está mirando, que nos está viendo, entienda los contextos que estamos manejando, cómo el ser humano tiene que trabajar sus miedos y cómo situaciones como los apegos son fundamentales en todo ello. Te adentras en el mundo de lo paranormal, te adentras en el mundo de las corrientes energéticas, te adentras en el mundo de la brujería, de la chamanería. Son muchos contextos que puedes abordar, Daniel. Si yo te digo, ¿cuál es el caso que te ha provocado mayor complejidad para resolverlo? ¿Cuál es? Hay diferentes contextos. Hace rato me platicabas acerca de un niño. Sobre todo, yo creo que trabajar con niños es la parte más delicada. Pero, ¿cuáles son las que más se han complicado dentro de lo que tú haces en el arte de la chamanería? La brujería, lo místico, lo energético, la... Vaya, ¿qué es eso que a ti se te ha complicado más? Lo que posiblemente se me ha complicado más sería seguir evolucionando en la comprensión. Seguir evolucionando en la parte de la conciencia que nos va a llevar a lo que dije, ¿no? O sea, la comprensión no solamente de lo que la gente conoce como leyes universales, sino de que entras en este mundo y muchas veces entras de una forma ignorante, entras con cierta instrucción limitante y te enfrentas a ciertos casos y esto te va a hacer que choques con algo que te puede limitar, que en este caso son ciertas leyes. Uno piensa que nada más hay lo que la gente conoce como leyes universales. Yo, gracias a la habilidad que tenemos en la familia de platicar con ciertos espíritus, la mayor información o la conciencia que he podido adquirir es gracias a ese contacto
con espíritus superiores, que obviamente para el pueblo mexicano eran considerados como ñujús, señores de lugar, señores de la tierra, ir a cierta cueva, meditar, entrar en contacto. Y ellos te van explicando, o me fueron explicando, acerca de que también hay leyes kármicas. Entonces, lo que en un principio yo aprendo, ¿no? Por ejemplo, dentro de la rama del curanderismo, de que tengo que atender a cualquier persona, y que tú dices, no, pues me voy a hacer promoción, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro para atender más personas. Estos espíritus te platican y te dicen, ¿sabes qué? Existe una ley karmática, y lo que estás haciendo por querer ayudar a muchas personas que no te tocaba ayudar es karma. Entonces, tienes que pagar por esto. Entonces, llegar a eso te acompleja. Entonces, es como decir, o sea, pero a mí, mi abuelo, mi maestro, todas las personas que he conocido no me hablaron de eso. Estas personas de esta antigua tradición no me hablaron de esto. ¿Por qué ahora tengo que creerlo? Y ya te explican, tienes que creerlo porque fíjate cómo acabaron las personas. Oye, Daniel, pero por ejemplo, aquí por sentido común, es algo que a veces se nos complica a las personas aceptarlo. Y basado en lo siguiente, yo estoy en la completa conciencia de que no puedes ayudar a quien no quiere desear, a quien no desea ser ayudado. Sí. ¿No? Y si nos basamos en eso, yo siento que en la profesión que tú realizas, realmente te ves limitado a ayudar a quien te pide la ayuda. Pero también, obviamente, te nace el querer ayudar pues a los demás, ¿no? Personas que tal vez igual, digamos, si entendámoslo así, hay personas que no saben pedir ayuda, hay personas que no saben cómo trabajar las cosas y todo lo demás. Se da una situación karmática que tú le explicas bastante bien, y es lo que les he venido diciendo a lo largo de los programas, y aquí se los vuelvo a comentar. La gente piensa que tú traes un problema fuerte en situaciones energéticas de brujería. Tú llegas con el brujo, el chamán, y le dices, hola, es que vengo a que me sanes, a que me cures, traigo tal problema, ¿no? Y tú piensas que en añadidura el chamán, el brujo, te va a decir, ah, cómo no, permíteme, ahorita te voy a quitar todo lo que tú provocaste, todo lo que tú generaste, todo lo que tú tienes por mérito propio. Y hablo de personas que buscan la brujería para decir, necesito que me hagas un trabajo para que se muera mi vecina porque me cae gorda, quiero que se muera mi marido porque me fui infiel, ay, ya no quiero que se muera, porque no se murió y mira, ahora está todo vegetativo, ¿qué hacemos, no? ¿A qué me refiero? A esas personas que no merecen ser ayudadas por el principio de su problema. Y que tú, pues, obviamente ya entiendes esta parte de que no puedes tú tampoco ir por la vida tratando de resolver la vida de los demás de manera a libre albedrío, o más bien libre de poder hacerlo. Y viene la pregunta, dentro de lo que tú realizas, ¿cuáles han sido esas peticiones que te han hecho dudar de la profesión que tienes? Me refiero a que tú tienes las habilidades, pero toparte con gente sin escrúpulos, con gente sin sentimientos. ¿Y cómo lo trabajas? ¿Cuáles han sido esas veces que te ha topado con personas que te dicen, y qué casos se han dado en tu andar de deseo la muerte, deseo una tragedia? Dentro de esta corriente, la gente confunde, ¿no? Y uno mismo se puede llegar a confundir en un principio. Esto es algo muy similar como el poder que adquiere la gente cuando tienen un puesto importante, ¿no? Comienzas a descubrir que puedes hacer ciertas cosas, y lo primero que quiere hacer alguien es ver cuáles son los límites. Ok. Ver cuáles son tus límites. Entonces, como me decían unos señores de la sierra, ¿no? ¿Quieres aprender a curar? Te va a tocar aprender a embrujar. ¿Por qué? Porque si no sabes embrujar, ¿cómo vas a saber qué es lo que le hicieron a la persona? Entonces tienes que aprender las dos cosas, y es a donde viene la primera prueba. Una vez que ya tienes el conocimiento de las dos cosas, ahí viene tu libre albedrío para ver qué vas a ejercer. Y decía un señor, y si comienzas a hacer ciertas cosas, no te sientas mal, ¿sí? Es parte de, tienes que experimentar ambos lados para que tú puedas llegar a determinar y decir, no, lo que me llena a mí como persona, lo que llena mi alma, lo que llena mi espíritu, mi esencia y todo lo demás, es haciendo tal cosa.
en este camino te vas a encontrar con personas que obviamente van a desear cosas pues muy egoístas. ¿Qué es lo más feo que has escuchado? Lo más común es que la gente pida la muerte de alguien, ¿no? Que alguien esté mal, algo así. Imagínate, y de hecho, o sea, pedir la muerte de alguien es algo súper breve. Hay mentes más ingeniosas que van a decir, yo quiero que esta persona, ¿Qué es lo más retorcido que te han pedido? No exactamente que me hayan pedido, que sí haya escuchado y todo eso. Es que va de la mano con siempre estar limitando a la gente. Hay ciertos trabajos que se llaman cierres de caminos, que es lo que realmente va a ser lo que la gente conoce como brujería. Cerrarle los caminos a una persona implica quitarle todo. Quitarle todo. Quitarle, primero que nada, las personas cercanas. Quitarle el amor, quitarle el dinero, hasta llegar al punto de quitarle la misma salud. Cuando una persona ya está carente de salud y no tiene dinero, no tiene familia, no tiene pareja, no tiene nada, no va a haber nadie que la ayude. Esta es una manera muy satisfactoria para otras personas. ¿Para qué desear la muerte? De verlo sufrir, de tenerlo ahí, todo eso, o sea. Eso es algo ingenioso, ¿no? No es nada más como pedir, que le pase tal accidente o algo así. Se puede, o sea, sí se puede llegar a solicitar ese tipo de cosas. Pero no cumple con el sufrimiento que la persona tal vez quiere que tenga la víctima, ¿no? Todo depende del solicitante, del brujo y de la situación. ¿Por qué? Oye. Porque hasta para esto, o sea, va a existir un pago. No nada más va a ser el pago de que, fulanito viene y me va a pagar por el trabajo, sino que esta persona también, ya por el deseo y por todo lo demás, tiene un pago kármico. Haberlo deseado. Sí, sí, sí. Haberlo externado, ya estás adentro prácticamente. Sí, ya están adentro. Daniel, te tengo que interrumpir para decir algo. Dense cuenta de la profundidad del pensamiento de una persona cuando te dice, déjalo sin amigos, déjalo sin dinero y afecta su salud. Realmente hay cuatro pilares que sostienen al ser humano. Y hace tiempo me lo platicaste. La salud, el amor, la familia y el dinero. Son los cuatro pilares. Golpea uno de esos cuatro pilares y verás cómo esa persona se tambalea. ¿Qué pasa cuando llega una persona así a ver a Daniel y le dice, quiero esto? ¿Hay un regaño, una réplica? ¿Hay una situación de aprendizaje? ¿Qué hay? Todo depende de quién venga. ¿Por qué? Porque hay personas que no, o sea, tú no les vas a decir, o sea, tú las ves, las analizas y sabes que dijeran por ahí a oídos sordos palabras mudas. Es mejor como simplemente decir, ¿sabes qué? Yo no me presto para esto, búscalo en otro lado. Y más que nada porque ahí ya comienza como que este proceso del reconocimiento de qué soy, quién soy. Claro. Ahí es a donde comienzan a diferenciar. Por ejemplo, el curandero va a atender a quien se presente. El brujo va a llegar y va a atender también a quien se presente. Sin embargo, las personas como acá en estos lugares que les conocen como chamanes, que hay otras maneras de llamarles acá en México. Por ejemplo, titisi, que es que significa del náhuatl, lo que con la experiencia he aprendido es como una rama de personas sabias con conocimiento y que hacen usos diferentes. ¿Tisil? Titisi. ¿Y Tisil? Tisil es el curandero. El curandero, o sea, la rama es otra, es diferente. Es una rama que va casi similar, pero es un poco diferente. Vamos más hacia la salud, ¿no? Sí, lo que yo hago es titisi, y a lo mejor matlapauki, que es aquel que le cuenta a las personas, que cuenta su vida, que cuenta ciertas cosas, ¿no? Entonces llega este punto donde se hace esta pequeña diferencia de entre si yo voy a servir a los caprichos, no importa los que sean de las personas, o yo voy a servir a encaminar la esencia y el propósito de cada individuo. O sea, yo ya tomo un camino y digo, yo no voy a ocupar mis habilidades para satisfacer los caprichos o las cosas de las personas instintivas de la gente, y solamente voy a ayudar a las personas que quieran trascender de una forma diferente. ¿Para qué? Para crear algo diferente. Esa es la mejor manera que yo creo que existe para ayudar. Tres cosas que quiero abordar. Primera, ¿qué hay de la brujería como negocio? Desgraciadamente, la necesidad del ser humano
no solo por la falta de conocimiento, sino por la situación esta de los apegos, por la situación esta de la falta de criterio y de muchos otros factores. Y que tú, obviamente, debes de conocer personas que se acercan y te dicen, es que fíjate que fui a ver a tal persona y si a lo mejor no tenía mucho, me dejó en la calle y me dijo que yo estaba muy enferma y la realidad es que no. ¿Qué pasa con esas personas que utilizan algo tan sensible, que es la falta hacia cierto sector de la población? Bueno, yo creo que muchísimas, de cada 10 personas, por lo menos 7 tienen necesidades emocionales que las quieren cubrir de esa manera y que no entiendo esa parte, ¿por qué le quieren echar la culpa de lo que la vida les pone enfrente a tintes como brujería, a tintes como soy parte de una maldición, es que a mí me malven, ¿por qué? O sea, ¿qué hay atrás de esas personas? O sea, no hay karma para el brujo que engaña, no hay un pago que a futuro les diese una lección y dices, no, pues es que en eso no te metas. ¿Cómo lo trabajan? Fíjate, y te voy a decir dos cosas que a lo mejor no van a sonar tan bien, ¿no? Una, ¿por qué las personas recurren a esto? A tratar de justificar que varias... Que su situación que están teniendo es ocasionado por brujería o por uh-huh. algo más. Uno, porque es lo más sencillo. O sea, la gente les cuesta aceptar la responsabilidad de sus actos a un grado descomunal. Entonces, okay. El primer recurso es culpar otra cosa. Culpar a cualquier otra cosa. Y la tentativa de la brujería pues es algo factible para esa gente que busca una escapatoria de la responsabilidad de sus actos. Entonces, culpan a esto y por esa misma evasión de responsabilidad se les paga con eso. Y si, imagínate, tiene lógica. Ya. El universo dice, no huyas de la responsabilidad de tus actos. Y la persona huye. Ah, bueno, ¿quieres huir? Te va a costar tanto. Entonces te voy a presentar ya a fulanito y fulanito te va a cobrar con dinero y te va a cobrar con muchas cosas. Entonces uh-huh. todos son usados para un fin, ¿sí? La otra persona, por hacer provecho de todo lo que está haciendo, también va a tener un pago karmático. Claro. ¿Sí? Más adelante, con ciertas cosas. O sea, se convierten en el medio para que para esta situación algo más. Para cumplir un propósito. Exacto, sí. Pero al final de cuentas también son parte de un engaño. Todo ¿no? se mueve. Todo se mueve. O sea, tiene más lógica. Es donde entra la comprensión del conocimiento de los efectos causales. O sea, para todo tiene que existir una causa. Para todo. Y esto entraría dentro del conocimiento también del principio de razón suficiente. ¿Por qué pasan las cosas? Esto es algo que es como que ir escalando en los niveles de conciencia de la comprensión de todo lo que sucede. De todo, claro. de todo. Oye, Daniel, y otra de las cosas que me gustaría que abordáramos dentro de todas estas facultades que se te van presentando, de todo esto que tú vas teniendo conocimiento de causa, una comprensión racional, vas utilizando el sentido común, te vas dando cuenta de cómo se van dando estas situaciones y dentro de las cuestiones espirituales pues podemos trabajar la parte de la brujería, la parte de lo que es el fenómeno paranormal. Bueno, ya hablamos un poco acerca de lo que a ti te tocó ya con un primer caso de posesión, que era una situación comprensible porque era una persona a la que pues fácilmente se le adhieren espíritus y esta adherencia le provocó una posesión. Pero bueno, vámonos del otro lado, dentro del factor de lo que son los exorcismos. El chamán también está facultado para ejercer un exorcismo, pero también sabemos que la religión católica tiene inclusive un cierto sector de sacerdotes, en este caso, que los ejecutan, ¿no? Hablamos de los exorcismos y todo este rollo, pero yo me pregunto, ¿no te da miedo cuando de pronto sabes que lo que tienes de frente es una persona posesa, una persona con una adherencia espiritual? Porque te tiene que llevar a conocer qué clase de adherencia puede tener, si es un demonio, si es qué clase de espíritu es, ¿no? ¿Cómo es tu proceso delante de una posesión? El proceso que tengo o la reacción que tengo actualmente uh-huh. es descomplicada. Y te digo descomplicada, ¿desde cuándo? Desde que yo me quito de la mente
lo que aprendí, que la gente dijo y que incluso la misma religión dijo. Que un demonio es negativo, que hay ciertos espíritus negativos, que hay cualquier cosa negativa. Lo que existe es que sí hay espíritus, sí hay energías, pero lo que yo me he encontrado, o sea, con la capacidad que tiene el chamán, es que tú vas a ser como que el enlazador de los mundos. Vas a enlazar el mundo terrenal con el mundo espiritual. Y lo que mucha gente de repente conoce como demonios, hay veces que es el mismo difunto que tiene muchos años sin que lo escuchen, sin que le den una ofrenda, sin que se acuerden de él, que, o sea, él necesita ayuda y anda por la vida buscando ayuda y nadie lo escucha, nadie nada, y entra en un proceso de involución. El espíritu comienza a involucionar, su vibración y toda su esencia comienza a irse a una densidad, a una correspondencia baja y negativa. Entonces se acerca con las personas débiles o propensas para esto, puede ser alguna persona con una facultad para la mediunidad, es un candidato perfecto. Viene el espíritu, lo posee y comienza a ser agresivo. ¿Por qué? Porque él está completamente enojado, o sea, claro. No tiene una comprensión por parte de los humanos, no tiene una comprensión por nada. Llega un sacerdote, llega otra persona y lo único que quiere es llegar y luchar. Todos, lo único que quieren es luchar. Ahí es una demostración de la ignorancia y del ego. La relación, la relación del exorcismo por medio de la religión católica, que al exorcismo lo ven como una guerra, como una lucha. Guerra. Sí, eso es una realidad, señores. No es por falta de conocimiento. Yo estoy seguro que vuelvo a reiterar que para el ser humano es más factible aceptar que razonar. Y es verdad, nosotros a veces le tenemos miedo a circunstancias desconocidas, pero más allá de desconocidas, simplemente porque nos cuesta darnos a la tarea de tratar de comprender qué son los fenómenos. En el caso de Daniel, con todo esto que nos platicas, obviamente ya los abordas de una manera diferente. Sí. Obviamente para ti ya el proceso de hablar de un exorcismo, de una posesión, pues ya es distinta. Ya no es dentro de las facultades de aquella persona que dice es algo diabólico, es un monstruo lo que se le metió a esta persona y quiere su vida. No, eso lo ven en las películas y eso es lo de por encimita, pero lo que hay abajo, lo que hay dentro... Se los comparto de la siguiente manera. ¿Han oído hablar ustedes de los troles, de los duendes, de los espíritus, de los lugares, de las casas? Y hay principios básicos que el simple sentido común nos deja entender que debemos de aceptarlos. Tú llegas a vivir en una casa y en esa casa hay un espíritu. Ese espíritu estaba ahí desde antes que tú. Vas a llegar a habitar esa casa y la pregunta es, ¿quién te crees para querer que ese espíritu se vaya? La lógica y el sentido común te tendría que decir, no, espérame, a ver, yo estoy llegando a invadir, sí, yo adquiero la propiedad, al adquirir la propiedad siendo dueño, tienes ciertas facultades, pero más allá de, como dices, buscando una guerra, se busca una tregua. Para eso existen las ofrendas, para eso existen ciertas situaciones que van a proveer a la persona de una comprensión, ¿no?, hacia ese mundo de los fenómenos paranormales o de las cuestiones espirituales. Pero también tenemos que entender una cosa, Daniel. En todo momento, a todo lo que tú has enfrentado, ¿tiene lógica y sentido común? ¿O si te has enfrentado a lugares en donde hay espíritus que no permiten esa tregua y te han llevado a iniciar una guerra? Dijeron por ahí, para que dos personas peleen, se necesitan dos personas que quieran, ¿no? Yeah. En este caso sí va a haber espíritus. Espíritus son como las personas que pueden llegar a ser sumamente tercos y con demasiado ego. Entonces lo que ellos ven cuando notan que una persona tiene un registro energético alto es inmediatamente buscar el impacto, el choque. Entonces de esa manera pues ver quién tiene más energía, quién va a ganar, quién esto, quién lo otro. Entonces, si vale la pena o si hay alguna razón para luchar, a lo mejor vas a buscar de qué manera se puede llegar a algo. Y si no, o sea, es mejor retirarse y continuar dejando al espíritu que haga eso.
siempre se busca una tregua, siempre se busca una ofrenda. Y sobre todo, desde que comienzas a tener más habilidad o más agilidad mental, llevarlos a esos cuestionamientos emocionales, ¿no? Porque ellos también tienen hasta cierto punto cierto razonamiento. Pueden llegar a razonar. Si están muy enojados, es como comprender y decir, o sea, ¿de qué te sirve tu enojo? ¿De qué te sirve esta reacción que estás teniendo? ¿Te sirve de algo? No, no te sirve de nada. O sea, ¿por qué estás enojado? En todo el momento el ser humano debería ser más coherente, sí, más paciente, más habilidoso en la tregua, en la negociación. Pero entonces el ser emocionales nos conlleva a que muchos factores y fenómenos que son solamente mitos y leyendas urbanas se desarrollen de una manera absurda. Realmente el ser humano sí tiene la habilidad de controlar todo su contexto, todo su entorno, pero esa falta de conocimiento que le da ciertos tintes, que le pone ciertos adjetivos o títulos nobiliarios a cuestiones que realmente no lo son, ¿cierto? Pero bueno, tercer cosa que quiero que abordemos, Daniel, ya en la actualidad, después de 6 años, ¿cuál ha sido ese caso que te provocó una inestabilidad? Inestabilidad porque te hizo quebrarte la cabeza, porque te pareció injusto, porque lo que viviste, lo que experimentaste fue algo doloso inclusive. No, no exactamente. O sea, si me voy a un poco atrás, lo último que tuve que me llevó a frustrar un poco, antes de la comprensión que tengo ahora, fue un caso de posesión. O sea, lo más impactante que casi yo siempre he visto son los casos de posesión. Uh-huh. Un caso de posesión donde la posesa, porque en este caso era una mujer, llevaba casi 5 años con esta condición. Había ido a Puente Jula y a muchos lugares y no conseguía liberarse de esto. Uh-huh. Entonces yo comienzo a tratar a esta persona. En 2 sesiones ella pues encuentra la liberación. Sin embargo, en la segunda sesión, que ya fue la última, yo me veo completamente limitado, porque todos los recursos que yo tenía en ese tiempo, con el nivel de comprensión que tenía, todo lo que ocupé, no funcionó. No funcionó. Ocupaba yo fuego, ocupaba yo olores, ocupaba yo varias cosas, rezos, puse a la familia a rezar, o sea, uh-huh, ocupé todo y literal, amigos, o sea, la posesa riéndose. Eso te da una frustración enorme. Porque decías, a ver, no se pudo con el fuego, no hay forma de transmutar la energía, que ahí por sentido sí, común sí pasa, no, me voy y, a tales... Y de todos modos, o sea, se fue hasta los extremos posiblemente de la televisión, porque tenía yo una botella de alcohol en un lado y ella grita, y cuando grita la botella explota y todo se prende. Entonces, o sea, superó todo, o sea, era completamente increíble. En ese momento yo me quedo así como que paralizado, como diciendo, ¿ahora qué hago? Si ya hice todo lo que yo tenía como conocimiento, ¿ahora qué hago? Entonces es ahí donde le comencé a agarrar más sentido y más cariño y más todo al movimiento energético. Porque entonces, ¿cómo se resuelve? Yo me tranquilizo, comienzo a respirar. Cuando comienzo a respirar, el cansancio que estaba yo teniendo se me comienza a quitar. Comienzo a hacer ciertas respiraciones como si estuviera yo practicando Tai Chi, y comienzo a hacer esos movimientos, y cuando hago eso, la posesa comienza a reaccionar. Comienzo a elevar yo mi energía y todo, y la posesa comienza a reaccionar, le comienza a doler, se enoja. Entonces yo continúo con todo eso y sigo, es como si ya crearas tú un campo energético de una mayor vibración y lo impactaras contra eso. Entonces ella se comenzó a quejar y todo, hasta que llegó el punto donde la dueña del cuerpo sale y dice mi nombre, me dice, Daniel, dice, ya es lo último, ayúdame por favor. Le digo, pues tú también ayúdame. Le digo, vamos a hacerlo los dos. Entonces como que movemos esa energía y ¡pum! Se escucha como algo se rompiera, porque lo hicimos al aire libre, tenían un jardín enorme, y se escucha como si algo tronara. Ella cae inconsciente. A los pocos segundos recobra la conciencia y agradece. Me dice, ya terminó todo. Entonces, eso fue muy impactante. Me dio más para seguir tratando de ver que todo esto era por la parte
energética, pero de ahí en adelante comienza a cambiar mi perspectiva porque digo, no existe una lucha, o sea, no existe un conflicto, sino que tengo que tratar de entender a las dos. Exacto, entender las cuestiones todo, energéticas sí. En un más amplio panorama por las cuestiones de las reacciones a las que te fuiste involucrado. Vamos a hacer otra pequeña pausa y regresamos a la parte final, señores. Historias de Miedo, el podcast. Historias de Miedo, el podcast. Y bueno, pues llegamos a la parte final de Historias de Miedo, el podcast, en esta onceava temporada, iniciando una nueva etapa de aprendizaje, de conocimiento y compartiendo muchas situaciones. En esta ocasión está conmigo Daniel Monter. Daniel, ¿en qué redes sociales te pueden seguir? ¿En qué redes sociales te pueden contactar? ¿De qué manera se pueden comunicar contigo? Pues, ¿de qué manera? Me pueden mandar mensaje al 271-121-4401. Yo creo que es la parte más seria donde me pueden seguir. ¿Contactar? ¿Y de la página? De la página tengo una página algo curiosa donde trato de compartir un poco de humor, porque más que nada es humor. Una sátira de lo que es el mundo de lo... Como que una pequeña combinación de entre humor veracruzano, que es de repente un poquito claro, pesado, con ciertos temas espirituales, ¿no? A esta página le pusimos la esencia de tu ser. Okay. Que algo muy particular de eso es tratar de demostrar que la esencia de cada persona es completamente diferente. Claro. Y esa consideración de un ser espiritual no está limitado por ciertas cosas, ¿no? Sino que la esencia de tu ser es como sé lo que tú eres simplemente. Daniel, abordando otros aspectos de lo que es la chamanería y donde tú te has desarrollado, yo te puedo preguntar infinidad de circunstancias y buscar la manera de que nos compartas las circunstancias más especiales de lo que tú haces. Pero yo creo que tardaríamos mucho tiempo en abordar todo lo que tú has experimentado a lo largo de estos años. Sin embargo, yo te pregunto, Daniel, dentro de lo que tú haces, yo te voy a platicar un contexto y quiero que me digas cómo lo acoge o cómo lo acoges tú. Hace meses, ya va a ser un año, que hicimos la vigilia, hace más o menos un año, la vigilia ovni paranormal aquí en la zona donde nosotros radicamos. Sí. Tú nos acompañaste al principio, hiciste por ahí algún movimiento energético. Y fíjense, eran de las pocas veces en las que empezaba yo a tener contacto con cómo es esta manipulación del contexto energético. No nada más en las personas, ahí por primera vez lo viví en cuestiones de lo que era el lugar y lo que esto facultaría. Pero al final viene el por qué te digo todo esto. En esa ocasión, cuando estuvimos en el Mirador Cervantes y Losada, estuvimos más de 30 personas, muchos lo saben, los que ven el programa, los que asiduamente escuchan los programas lo saben, y nos dedicamos a contar historias. Al contar historias, generamos un pensamiento unificado, una histeria colectiva de pensamiento sobre los fenómenos paranormales, que al paso de las horas hicimos que el lugar de primera mano que lo preparó Daniel se convirtiera en, digámoslo así, tuviera las condiciones idóneas para que las energías que por el lugar andaban deambulando se manifestaran, al grado de que a cierta hora se nos presencia el famoso grito de la Llorona. Y lo escuchamos las 30 personas que estábamos ahí, 30 y tantas personas, y todos se facultan bajo ese fenómeno. A las pocas horas, haz de cuenta que con una goma le borran las nubes al cielo y se empiezan a ver objetos en el cielo. Y a las 7 de la mañana salimos de este lugar extasiados por ese fenómeno. Pero en aquella ocasión lo que quedó claro es que el pensamiento unificado provocó, ¿sale?, que cuestiones energéticas, 30 personas facultaran energéticamente el lugar previo a que lo prepararan para que estos fenómenos pasaran. Algo que lo entendí, también se puede desarrollar en cuestiones de los famosos milagros. Sí. En las iglesias, cuando tú vas a las misas de sanación, son 100 personas con un pensamiento unificado.
la sanación de tal persona. Y entonces toda esa energía se convierte en una bomba que las personas que tienen ciertas situaciones y les aqueja, reciben eso como una bendición y llegan a sanar. Todo esto es algo que pasa, señores. Esto es algo real. Que nosotros no lo palpamos, que no lo experimentamos, pues es pues por falta de conocimiento y por ignorancia. Pero viene la parte importante, Daniel, dentro de lo que tú haces como chamán. La histeria colectiva, el pensamiento unificado, esta situación energética en la que el pensamiento tiene un poder increíble sobre las situaciones a las que tú te has enfrentado. ¿Cómo la ocupas delante de los fenómenos a los que tú te enfrentas? Porque no nada más ves cosas de brujería, ves otras situaciones como lo del niño que me platicabas al principio. Me gustaría que, si se puede y me lo permites, nos platicaras. Porque, señores, no nada más ve cuestiones de brujería, no nada más ve cuestiones de posesión, no nada más ve cuestiones de este índole. No, hay otros fenómenos en donde entran palabras como vidas pasadas, reencarnación, etc. Sí. Y qué bueno viene ese proceso. Pero, ¿puedes platicarme el caso? Desde hace unos años para acá, pues atender a entre 4 o 5 personas diarias que te cuentan un sinfín de situaciones. Es, o sea, hasta cierto punto se vuelve un estilo de vida. Se vuelve completamente un estilo de vida. Lo disfruto bastante, disfruto escuchar a las personas, disfruto muchísimo poder ayudarles. Y dentro de todo esto, o sea, viene una retroalimentación para llegar a una comprensión mayor, que viene siendo lo que mucha gente ha intentado comprender, que son las vidas pasadas. Los viajes en el tiempo, o sea, hay muchas cosas que todavía están flotando por ahí que no han sido aterrizadas por completo. Dentro de todos estos casos, hace poco tiempo una familia llegó por ciertas cuestiones y yo los consulto y les digo que no tienen mucho de qué preocuparse, ¿no? Que su correspondencia de ellos, la descendencia que ellos tenían, porque las personas van a emitir algo, van a emitir una esencia de repente muy bonita. Yo digo muy bonita porque todas las personas que traen un linaje súper fuerte, o sea, se les ve completamente enseguida. Y son personas que, a lo mejor por su gestión, por un poquito de miedo y todo eso, pueden llegar a pensar que alguien les está haciendo algo. Cuando las personas que tienen una energía muy fuerte y aparte unos protectores muy fuertes van a imposibilitar cualquier intención negativa o cualquier brujería ni nada de eso, ¿no? Estas personas eran algo similar. No, ellos no podían tener nada de eso. Yo les hablo acerca de que dentro de su familia tendría que haber venido este linaje y todo. Entran más en confianza conmigo, se sienten mejor. Esas dudas, esas inseguridades se van disolviendo y comenzamos a platicar un poco más, ¿no? Entonces la señora me dice que tiene un hijo con ciertas discapacidades y me comienza a platicar que este niño tiene aproximadamente como 12 años, 11 años. Recuerda casi toda su vida pasada y él recuerda que en la vida anterior esta señora también fue su madre. Entonces le comienza a platicar que a su mamá pues la quemaron. Yo creo que era en el tiempo de la Santa Inquisición. Wow. Entonces a la señora la queman y el niño constantemente le platica eso porque él pues tiene problemas en el corazoncito, tiene como un soplo en el corazón, pero es como por esta tristeza, ¿no? O sea, tiene hasta un poco de lógica, ¿no? El niño le platica que el fallecimiento de su madre y el impacto que tuvo todo este evento, pues a él le afecta bastante y él se muere de tristeza. ¡Oh! O sea, él se muere de tristeza y le dice, ay, mamá, dice, es que yo me morí, dice, porque tú ya no estabas y yo pues me quedé muy triste hasta que me morí. Entonces el niño nace y él recuerda todo esto y pues yo le digo a la señora, ¿sabe qué? Pues vamos a tratar de ver qué podemos hacer por ahí, pero yo le digo que posiblemente mucho de lo que el niño tiene viene por todo este impacto
por toda esta afectación que tuvo en una vida pasada. Le digo, la señora, le digo, vamos a tratar de sanar esta tristeza. Le digo, trate de darle sus palmaditas, darle este amor que el niño necesita. Porque, pues, imagínese, ¿no? O sea, vivir todo ese evento tan traumático, pues el niño obviamente va a tener problemas con este corazoncito. Entonces, este es un caso que apenas... Perdón que te interrumpa, Daniel. Supera toda cuestión médica, toda cuestión de sentido lógico, porque la base de lo que tú estás platicando va más allá de la simple interpretación. Sí. O sea, imagina, es un soplo que romantizado, o sea, la interpretación, o sea, no literal, es porque en la reencarnación del niño, esa tristeza de la vida pasada se ve reflejada. Se ve reflejada. Y bueno, a ver, ¿qué vas a terminar de...? Pues esto, ¿no? Que es un caso que apenas no tiene mucho, tiene poquito que acaba de llegar. Pero así como este tipo de casos, o sea, hay muchas personas allá afuera que tienen situaciones similares, incluso acá en Orizaba. Uh-huh. Conozco una señora que recuerda prácticamente su vida anterior. Y cuando yo la fui a atender y todo eso, me dice, yo te puedo llevar hasta incluso a donde está mi tumba. Su tumba. Y platica todo el accidente que tuvo como niña y todo, porque ella murió de niña. Ok. Y sabe en qué tumba está y todo, y o sea, recuerda muchas cosas. Oye, Daniel, yo te hice una pregunta al principio y te hablé de la cuestión del pensamiento unificado, y hay una razón después de esto que platicas. Hace no mucho le hice una pregunta a Daniel y me impactó mucho su respuesta. Me impactó porque a veces uno se queda sin qué decir. Lo voy a externar, tal vez, por una cuestión de que es importante que lo sepan. Cuando tú estás en un aquejo, cuando estás involucrado en un problema, cuando tienes una dificultad, el pensamiento unificado se puede convertir en una bendición que sí te beneficie, o sea, que sí haga un cambio, ¿no? Que tú agarres y digas, me aquejo una enfermedad, voy y entro a una misa de sanación, busco la ayuda por medio de algún dogma y me acerco por medio de él a un estado vibracional de mayor rango, y empiezo a tener situaciones que nos permitan avanzar en esos aspectos de lo espiritual. Y lógicamente se vea el efecto que tiene sobre lo que tú estás viviendo, y digamos así encuentres una situación apremiante, ¿no? Bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque yo hace no mucho le pregunté a Daniel, hay una persona que tiene un problema y quiere saber si después de recurrir a todo lo habido y por haber, por medio de lo que tú haces, pudiese encontrar un alivio. Y Daniel me contesta, lo primero que hay que ver es si no está yendo en contra de algo que es inevitable. No me lo dijiste así. Tú me hablaste y me dijiste, lo primero que hay que ver es si la persona no está viviendo, ¿cómo fueron las palabras? ¿De más? ¿O...? Sí, que se estuviera resistiendo a... Exacto. Primero, lo primero es que hay que ver si la persona no se está resistiendo a seguir con vida. Sí. Porque caemos en la resignación, y no, y qué es la resignación a final de cuentas, pero dentro de lo que tú haces, la chamanería, ¿cómo es esa interpretación? O sea, ¿por qué decir, primero que nada voy a ver si no te estás resistiendo a morirte y la realidad es que tú te tienes que morir? O sea, ¿cómo es esa interpretación? Pues es que volvemos a lo mismo, amigos. O sea, durante todo este tiempo consulto a personas vivas y no vivas. Entonces, algo similar como una película muy famosa mexicana. ¿Te acuerdas de la película de Macario? Sí. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando la muerte le da el agua? El agua. Uh-huh. Y él le dice que cuando él esté a sus pies. A sus pies, algo así. En su cabecera la puede salvar, a sus pies. No, ajá, perdón. Ya no. En sus pies la puede salvar, en su cabecera no hay nada que hacer. Ándale, pues algo así. Ya. También existen espíritus de muerte que las personas tienen. Y hay veces que cuando tú ves a alguien, despiden un olor donde tú dices, o sea, esta persona ya... Se va a morir. Ya se va a morir, ya no hay mucho que hacer. Nada más tratar de hacer que lo poco que le queda,
lo pueda vivirlo mejor. ¿Se muere por destino? ¿Se muere porque está escrito? Ya tienen este... No, fíjate que no es tanto porque esté escrito, sino que las personas pueden incluso acortar su tiempo de vida. Pueden acortar su tiempo de vida. Y es a donde una corriente mexicana que se llama Matlapouki es aquel que cuenta el tiempo de vida en las personas. Entonces puedes sentir como si fuera no sé, un termómetro de vida, un reloj de arena de vida, y entonces decir esta persona ya no tiene mucho. De todos modos, hay personas que sí se ve que tienen destinado, por así decirlo, a una vida longeva y una vida corta. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, cuando uno consulta a las personas, todo eso se percibe. O sea, va uno teniendo todo ese tipo de cosas y con la experiencia y con todas las personas que comienzas a tener, van coincidiendo los diagnósticos y los análisis que vas dando hasta que llega un punto que es prácticamente irrefutable. Tú dices, esta persona tiene más o menos esto y Daniel, ¿cómo trabajar esa parte? ¿Cómo decirle a una persona, te estás resistiendo a morirte? O sea, porque vamos a entrar en muchos factores que tienen que ver con la interpretación de la vida misma y no solo la aceptación. O sea, imagínate, es por una parte lógica, amigo. Y digo por una parte lógica porque es hacerle entender esto. Hay la resistencia a la muerte va a manifestarse de diferentes maneras. Y las personas van a tratar de encontrarle una justificación a su condición. ¿Sí? Okay. Si van por la parte médica y su situación sobrepasa la lógica de la parte médica, ellos quieren entender que es por otra situación. Hay veces que incluso hay un mal diagnóstico o algo así, o simplemente ya lo que se hizo al principio estuvo mal y ya no pueden revertir este daño en el cuerpo. El cuerpo, queramos o no, va a tener una afectación y va a tener un daño. Y aunque la parte espiritual pueda ser mucho, hay veces que no se puede revertir completamente ese daño. Te entiendo. Entonces es a donde se le va explicando a las personas, por la parte espiritual yo solamente puedo hacer esto. Pero tu condición física, ya tu no condición médica, ya no te dan tantas capacidades para darte una esperanza más larga de vida. Entra el principio de razón suficiente. Sí. O sea, no puedes. O sea, tú espiritualmente puedes estar joven, jovial, fuerte, pero tienes toda la razón. En el camino de la vida hiciste todo lo contrario y dañaste la máquina, dañaste la armadura, y hoy tú quieres seguir viviendo. Es entendible. Pero la máquina ya no te da. Ya no te da. Y es donde tratas de hacerle entender, sí, te entiendo, a la persona que ya no tiene muchos recursos y que tiene que comenzar a procesar, y es a donde yo los encamino a una buena vida y a una buena muerte. A una buena muerte. ¿Por qué, amigo? Porque si yo hago que esta persona se vaya sin pendientes y todo este tipo de cosas, él puede descansar mejor, que ahí entra el principio de memento mori. Entonces yo le comienzo a decir, ¿sabes qué? Pues comienza a hacer todo lo que tú crees que necesitas hacer, trata de para decir irte en paz. Todo para irte en paz, para que no tengas pendientes. Prácticamente lo que tú haces es ayudarlos a aceptar y a encontrarle el lado bueno, sí, a la parte esta de dejar el plano terrenal. Y yo te lo digo porque así como esta pregunta que me hiciste ese día, o sea, tengo muchísimos pacientes, personas que llegan y tienen una enfermedad y ellos se lo atribuyen otras cosas, y yo les digo, o sea, ¿sabe qué? No viene por la parte espiritual, no es por brujería, no es por esto, no es por lo otro, tiene que buscarle por otra forma. Yo por todo esto he tratado de converger un poco con las opiniones de médicos homeópatas, con más corrientes alternativas para la salud, porque obviamente algo que a lo mejor la gente no comprende es que trabajar energéticamente todo esto tiene un riesgo. La mayoría de curanderos o personas que trabajan todo esto viven tanto, y aparte van a tener la tendencia de que siempre se va a dañar el hígado. Todo lo que nosotros transmutamos, movemos, se va para nuestro hígado. Así no bebas, así te cuides, el hígado se ve afectado. Entonces, eso yo lo veo con otras personas de las cuales yo aprendí todo eso. Entonces, trato de cubrirlo conmigo y busco algunos recursos para tratar de siempre estarle dando mantenimiento a mi cuerpo. Claro.
Entonces, ese es el riesgo que tienen algunas personas cuando se dedican a esto. Por eso es que hay personas que pueden decir, ah, mi abuelita también limpiaba y le dio cirrosis, le dio diabetes, le dio esto. Todo es por la afectación en el hígado. Van a comenzar a tener un daño hepático, por lo tanto necesitamos tener pues ciertos depuradores y cierto proceso con la parte del hígado porque nos va a perjudicar bastante. Entonces, todas las personas que tengan algún don como pues traten de cuidarse el hígado. Sí. Daniel, es de verdad un verdadero placer. Hay dos cosas en la vida, señores, que deben ustedes de apreciar mucho. El conocimiento y los amigos, los buenos amigos, porque van de la mano. Y créanme lo que en esta nueva temporada, en esta nueva etapa de los podcasts, eso es a lo que aspiro. A compartirles a todos ustedes que nos están mirando la información suficiente dentro de los fenómenos que abordamos para poderles dar una mejor interpretación y más allá de una mejor interpretación, a hacerle un giro de 360 grados a su cosmovisión, sin imponerle ninguna verdad y dándole total libertad de aceptar lo que le convenga, desechar lo que no, pero más allá de esto, de crear, cimentar su propia forma de la interpretación de la misma vida. Daniel, gracias. No, pues muchas gracias a ti, amigo, por este espacio y por dejar compartir un poco de mi experiencia. Y al final de cuentas, todo lo que estoy aprendiendo, todo lo que estoy recopilando, es con todo el corazón. Y más adelante, ojalá ya estamos trabajando en eso. Dejarles por ahí unos escritos o algo para que las personas que quieran dar un paso a comprender todo esto y a darle más cavidad a estos orígenes que a lo mejor les pueden llamar, ¿no?, para ayudar, para servir, porque al final de cuentas es una vida de servicio, tengan más recursos con qué defenderse y sobre todo más conocimiento de todo lo que implica realmente este mundo. Señores, hasta este punto de la transmisión le damos las gracias por habernos acompañado, y será en la próxima emisión cuando abordemos más temas tan interesantes como este dentro de lo que hacemos en Historias de Miedo hoy en día en esta segunda temporada, el podcast. Gracias, Daniel. Gracias, auditorio. Nos vemos en la próxima. Historias.